Celestial Estéreo. Hay que dar amor, hay que dar cariño. Abre las puertas de tu corazón, no esperes más ahora mismo. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Estoy leyendo lo que dice Jeremías capítulo 17, el verso 9. Es un gusto, mis hermanos, mis amigos, compartir con ustedes un pensamiento de la palabra de Dios a través de estos minutos del tiempo devocional. Les habla Héctor Iván Alarcón. Y seguimos adelante llevando el mensaje de Cristo, gracias a todas las personas que nos apoyan, los que oran por nosotros, los que comparten estos devocionales, a las estaciones de radio que transmiten y retransmiten los programas a través de www.celestialestereo.com. También les cuento que pronto, ustedes podrán descargar el devocional a través de nuestra propia página web. Y los que nos escuchan en nuestro sonido, en las plataformas digitales de Radio Vox, Colombia.com, Radios Colombianas, Claro Música, Tuning Radio y otras aplicaciones más. Para ustedes, muy pero muy buenos días. Preocuparse no quita los problemas de mañana, quita la paz de hoy. Piensa menos, siente más, enfádate menos, sonríe más. Habla menos, escucha más. Mira menos, haz más. Quéjate menos, aprecia más. Teme menos, ama más. El devocional para el día de hoy, desde lo más profundo de nuestro corazón. Y es que por lo general, todo lo que hacemos con amor viene desde lo más profundo de nuestro corazón. Pero las maldades y los odios también vienen de lo más profundo de nuestro corazón. La Biblia dice que el corazón es engañoso y por eso debemos cuidarlo, tal vez tanto o más que la misma lengua. Por eso Jeremías 17:9 dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Sabiendo esto, es importante que le pidamos a Dios que nos revise cada día y nos indique si tenemos alguna falta. Cuando nos indique si hay alguna falta, pedir perdón y corregirla sería el paso a seguir. El perdón y el arrepentimiento debe venir de lo más profundo de nuestro corazón. Óigase bien, el arrepentimiento, que es muy diferente al remordimiento. De lo más profundo de nuestro corazón viene la imagen que reflejamos. Cuando cuidamos nuestro corazón, pero no es este músculo que bombea sangre, no, está hablando la Biblia de los pensamientos, de nuestro ser como tal. Así que cuando cuidamos este corazón, vamos a ser un reflejo más cercano cada día de Jesús. Debemos nosotros mismos estar vigilantes de lo que quiere entrar en él o quiere salir de él, que sea productivo y edificante. ¿Qué está saliendo de tu corazón hoy? ¿De qué está lleno tu corazón? Proverbios capítulo 27, el verso 19 dice, así como el rostro se refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal como es. Dios conoce nuestro corazón, Él conoce nuestras intenciones y por ello debemos mantenerlo claro, sin mancha y con las mejores intenciones. Sabemos que por momentos fallamos porque somos humanos, pero recapacitamos, nos arrepentimos y desde lo más profundo de nuestro corazón le pedimos perdón al Creador. Cuando buscamos a Dios y nos arrepentimos a Él, cuando lo buscamos desde lo más profundo de nuestro corazón, podemos sentir que lo encontramos, que está en nosotros, que es cercano, y sentiremos su inigualable amor y perdón, su gracia sin límites, esa gracia que no merecemos, pero que Él nos la da por solo misericordia. Dice Jeremías capítulo 29, el verso 13. Si me buscas con todo tu corazón, podrás encontrarme. Te invitamos a que busques a Dios todos los días desde lo más profundo de tu corazón. Que le pidas que te revise, que te haga un escaneo total y te indique si hay fallas en ti y te rindas a Él cada día. Así podrás sentir su presencia, sentir la guía de Dios, su protección y su gran amor.
A esta hora le invito para que desde lo más profundo de nuestro corazón elevemos una oración. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, una vez más me presento delante de ti, Señor. Vengo delante de tu presencia para agradecerte por el milagro hermoso de la vida, por mi familia, mi trabajo, por todo lo que haces por mí, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Dejo delante de tu presencia, Señor, mi vida, allí mi corazón donde se asientan todos mis pensamientos. Y cambia este corazón, transfórmame. Quiero entregar todas las áreas de mi vida que no me permiten reflejar tu gloria. Quiero entregar, Señor, este corazón para que lo transformes, para que lo cambies, pues solo tú tienes la capacidad de hacerlo. Lávame con tu sangre preciosa, límpiame de mi maldad y hazme una nueva criatura. Dejo todo lo que soy en tu presencia, que cada día pueda examinarme y que mi corazón sea limpio de aquellas cosas que me impiden ver tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén.